Y sucedió que por aquellos días se promulgó un edicto de César Augusto para que se empadronase todo el mundo. Este primer censo fue hecho siendo Quirino gobernador de Siria, y todos fueron a inscribirse, cada uno a su ciudad. José subió también desde Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por ser él de la casa y familia de David, para empadronarse con María, su esposa, que estaba encinta. Y sucedió que, estando allí, se cumplieron los días de su parto, y dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo reclinó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en la posada. Por aquellos contornos había unos pastores que pernoctaban al raso y velaban por sus rebaños. Un ángel del Señor se les apareció, y la gloria del Señor los rodeó de luz, y ellos se llenaron de un gran temor. El ángel les dijo: «No temáis. Mirad que os anuncio una gran alegría, que lo será para todo el pueblo. Hoy os ha nacido un Salvador, que es el Cristo Señor, en la ciudad de David. Y esto os servirá de señal. Encontraréis a un niño envuelto en pañales y reclinado en un pesebre». Al instante apareció junto al ángel una multitud del ejército celestial, que alababa a Dios diciendo: «Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor». Cuando los ángeles se apartaron de ellos hacia el cielo, los pastores se decían unos a otros: «Vayamos a Belén y comprobemos este mensaje que acaba de suceder y que el Señor nos ha manifestado». Fueron presurosos y encontraron a María, a José y al niño reclinado en el pesebre. Al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca de este niño. Todos los que lo oyeron se admiraron de lo que les decían los pastores. María, por su parte, conservaba todas estas palabras meditándolas en su corazón. Los pastores regresaron glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto según les fue dicho. Buenas noches y bienvenidos al tradicional concierto de Navidad del coro de la Parroquia de la Asunción. Os agradecemos vuestra asistencia. Os hemos preparado un repertorio muy especial, muy bonito, y os hemos dejado en los asientos el programa de lo que vais a escuchar para que sigáis las canciones que vamos a cantar, aunque las presentaremos una a una. Os pido un favor, a ver si es posible. Al final
tendréis que cantar con nosotros. Así que os hemos puesto la letra del Noche de Paz, la tenéis ahí a la izquierda. Yo os daré la entrada, las dos primeras estrofas la cantaremos, al final es la última canción, las dos primeras las cantará el coro, me daré la espalda y os daré entrada. Y os oiré a ver cómo cantáis, ¿eh? Así que, afinad. Vamos a empezar. Buenas noches. La primera canción que vamos a interpretar es Niño Dios de Amor Herido. Es del sacerdote sevillano Francisco Guerrero, que junto a otros compositores renacentistas, pues, como Luis de Victoria o Cristóbal de Morales, pues forman un trío de grandes compositores de música del siglo XVI. Y en la letra de este villancico habla sobre el niño recién nacido y su temprana disposición para amar. Espero que lo disfrutéis. Thank you.
El siguiente villancico que vamos a interpretar es O Holy Night, en inglés. Es un cántico navideño compuesto en 1847 por el compositor Adolf Adam y la letra escrita originalmente en francés. El villancico hace referencia al nacimiento de Jesús y desde su composición se ha convertido en un clásico de los villancicos populares en las navidades de todo el mundo, en especial en los países de habla inglesa. Es en particular uno de los preferidos de bastantes de este coro y pues, espero que os guste. Thank you.
más populares de esta tierra. Esta obra fue escrita por Felipe Borriti y es un solístico dedicado a la Virgen, que Navarro escribió originalmente para una sala de voz y órgano. Es quizás su obra más conocida. Aburte sus enamos, que significa Salve Madre de Jesús. Del Cancionero de Upsala, que es un libro que contiene villancicos españoles de la época renacentista. Fue recopilado en la corte de Fernando de Aragón, duque de Calabria, en Valencia, y publicado en 1556, en Valencia, en Venecia. El único ejemplar conocido de la edición fue encontrado hacia 1907 por el musicólogo y diplomático malagueño Rafael Michana, en Carolina Argentina, biblioteca de la Universidad de Upsala, en Suecia, de ahí su nombre. De este cancionero presentaremos el villancico que hace el número 39, Verbum Caro Factum Est. Thank you.
músicos más conocidos, que seguramente sonará un poco, que sale este Cibeles. Y es también uno de los himnos que se utilizaban en la bendición durante la Navidad en países como Francia, España, Portugal, Inglaterra, desde finales del siglo XVIII. Es uno de los villancicos que más se cantan en Navidad y con un significado tan especial como la invitación que nos hace, de acudir al Belén a adorar al Salvador recién nacido. Jesús tiene sueño, bendito sea.
una cantata denominada Fechtgesang, parte de la cual fue posteriormente utilizada por músicos ingleses con letra adaptada para ser cantada como bien. Thank you.
Thank you.
por Irving Berlin, uno de los compositores estadounidenses más conocidos mundialmente, pero nacido en Rusia. Aunque no llegó a aprender nunca a leer música más allá de un nivel elemental, compuso alrededor de 3.000 canciones, muchas de las cuales se convirtieron en canciones populares. Este villancico fue cantado por primera vez por el actor Bing Crosby en la película Holiday Inn. Inmediatamente se convirtió en una de las canciones más grabadas de la historia. Veteranas de esta canción, que son las seguidillas mancheras.
música, canción y baile popular de ritmo vivo y alegre, que es una creación genuina de la región española de La Mancha, tierra de Quijote, como manifestación que música popular se ha extendido por el sur y el centro de España, y se pueden encontrar distintas variedades como sevillanas gitanas, seguidillas montianas y manchegas, como la que hoy les ofrecemos. En Belén ha nacido el rey del mundo, viva su madre. Atentos, atentos a mi señal cuando entremos todos, ¿eh? Ahí tenéis la letra. No os equivoquéis, que os estoy oyendo a todos. Thank you.
creí que no lo ibais a pedir, ¿no? Vamos a hacer la última, ya en vuestro honor, que habéis aguantado hasta aquí. Vamos a repetir la de Santa Noche, porque es una noche la que nos espera, no solo esta, sino la que está por venir, muy intensa y muy santa. Así que vamos a disfrutar con el Holy Night.